Hola, ¿qué tal? Esta es Agenda Pública, un espacio de la Alcaldía de Pasto donde conoce usted en detalle los hechos y noticias y especialmente las gestiones que adelanta la Administración Municipal. Se cumplen las primeras 24 horas de las 72 para las que fue programado el Congreso Nacional de Ediles, con la participación de más de 800 representantes de los 1.112 municipios de los 32 departamentos que tiene Colombia. Hay una preocupación de los ediles que llegaron de las diferentes ciudades y municipios de Colombia. Llegaron de todos los rincones del país. Ellos aseguran que desde que fue creada esta figura popular por la Constitución del 91, nunca han sido tenidos en cuenta y el enfrentamiento con las juntas de acción comunal se incrementa en ciudades y municipios colombianos. Los más de 900 ediles y edilesas en representación de los 1.112 municipios del país manifestaron a su modo el inconformismo y pidieron del gobierno nacional un verdadero apoyo. No nos han tenido en cuenta y estamos en este momento en este congreso para que nos escuchen todas las propuestas que cada delegación a nivel nacional trae para acá, para la ciudad de Paz. Sí, prácticamente somos los ediles de todo a nivel nacional, donde nos desconocen muchos derechos, de los cuales tenemos un reconocimiento porque somos elegidos por voto popular. Nos acepten en el Congreso, vamos a tener aportar acá en este Congreso y a unirnos para mandar unos representantes que siempre estemos con ellos en las sesiones, porque nos tienen olvidados. De verdad, hemos sido ignorados, no tan solo por las administraciones locales, sino más a nivel nacional. Yo creo que un 100%, el 70% no nos han dado la relevancia que nos merecemos, la importancia, porque yo creo que los ediles son los que fortalecen los partidos políticos y los ediles, la palabra de él se venga a servir. Ha sido muy duro de pronto porque, como usted muy bien decía, no nos toman como realmente nos elige la comunidad, somos elegidos por voto popular, están así que de pronto no tenemos reposición de votos. Correcto, eso es así. Nosotros, gracias a Dios, se ha ido implementando, hemos ido ganando por pequeños escaños donde la Junta Administradora Local han sido reconocidas en algunas partes, por ejemplo Medellín, Palmira, hay algunas partes donde han dado al presupuesto participativo, que es lo que nosotros todos los ediles peleamos, porque es la manera de la comunidad de pelear lo que nosotros queremos para la comunidad y que la comunidad escoja dónde quiere que se inviertan las cosas. Bueno, de verdad sí ha sido un poco complicado en la cuestión de edilicia, la verdad es que no nos han tenido en cuenta, tanto así que yo vengo del departamento de Córdoba y para llegar acá es difícil, ya que tengo que venir de cuenta propia. Las administraciones son muy no quieren colaborar con lo necesario para uno, y tanto no tanto para uno venir un evento esto, sino para ejercer el cargo que uno se gana como edil, que es por voto popular en las comunidades. Uno no, o sea, no podemos presentar los proyectos, no se los tienen en cuenta. Por su parte, el viceministro del Interior, Luis Camilo Restrepo, aseguró que el gobierno nacional está trabajando en un proyecto de ley para fortalecer estas juntas administradoras locales en todo el país. Pues no solamente para ratificar nuestro compromiso con todos los entes territoriales, sino que también venimos a darles a conocer todo lo que tiene el marco normativo de la nueva ley de municipios y todo lo que tiene que ver con la nueva ley de participación ciudadana, donde los ediles y las edilesas juegan un papel muy importante. Ciudadanos de Pasto, nuevamente la alcaldía llega con la tercera jornada de convivencia a realizarse en la Comuna 5, donde estaremos ofreciéndole todos los programas, los servicios y las estrategias que tenemos para la comunidad. Esta jornada se realizará en el Colegio Chambú el día 30 de junio y de 1 a 6 de la tarde. Los invitamos a todos, no falten. A pesar que Colombia es el único país en Sudamérica donde existe esta figura de elección popular de ediles, un expositor español, él es antropólogo y también decano de una de las facultades más importantes de España, exaltó esta labor, pero también hizo serias recomendaciones para que esta figura del edil no se convierta en convidados de piedra.
Mira, yo les diría que veo que ustedes son relativamente críticos, que veo que la figura del edil está todavía poco definida del todo, hay dudas todavía en el tema. Sin embargo, yo les voy a decir algo importante: España no tiene figuras de ediles, por tanto tenemos que partir por reconocer la importancia de que la figura exista, y de ahí el proceso nos va a permitir perfilarlo mejor, definir mejor sus funciones, definir su claridad. A mí me parece que son figuras ciudadanas importantes que pueden hacer de engranaje entre el sector más puramente político y técnico y el sector ciudadano. Por tanto, yo los animo a que desarrollen la figura, pero como tal la figura me parece excelente. Pero ¿cómo animar, cómo fortalecer esta figura cuando hay los celos políticos entre juntas de acción comunal, entre los mismos parlamentarios, entre los mismos senadores, cuando ediles que son elegidos por voto popular consiguen el fervor democrático, pero a veces se convierten en caudillos políticos? Esos son, no son temas de fácil solución. Yo lo he abordado en la ponencia, los clientelismos existen porque en nuestra historia, en nuestra cultura han estado instalados, no es algo nuevo, que no ha sido, las dinámicas sociales han ido por ahí, pero hay que velar, hay que poner mecanismos, hay que permitir que roten, hay que no sean siempre las mismas personas, que haya mecanismos transparentes de cómo se otorga ese poder, etcétera. Hay que ingeniar en cada caso cómo hacemos que la figura cumpla el papel que debe cumplir, que es ser un enlace político entre la ciudadanía y el sector político propiamente. ¿Y cómo evitar que estos ediles caigan en la politiquería y sean serviles de un político? Realmente hay muchas de estas cosas, hay que apelar a la responsabilidad propia. Los ciudadanos y los ediles con mayor razón tienen derechos, pero tienen responsabilidades. Se debe insistir muchísimo en que es una responsabilidad pública la que ellos tienen. Ellos tienen que velar por toda la comunidad. No puede haber intereses particulares en su gestión. Eso es desaprobar lo que ellos están haciendo, es condenar que la figura del edil vaya adelante. ¿Por qué? Porque ellos tienen un papel público de velar por los intereses, canalizar los intereses de los diferentes sectores de la comunidad. ¿El edil puede ser un político o un servidor de la comunidad? Debería ser las dos cosas. En la buena concepción de la política, deberían estar alejados de los partidos, o sea, ellos evidentemente van a votar y simpatizan con un otro grupo, pero no deben mezclar esos intereses partidarios con su gestión pública, de ninguna manera. Eso realmente nos lleva a que continuemos una cuestión que hemos comprobado que no es positiva, que dejan de hacer el papel público si están defendiendo unos intereses particulares, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres recomendaciones para ser un buen edil? Hay que tener esa visión de lo público, hay que tener una visión poco egocéntrica. Su nombre propio no debe ser lo primero ahí. Ellos deben ser figuras que canalizan y que representan a sus comunidades, hablan, dialogan, recogen las inquietudes, las necesidades de sus comunidades y las llevan a los espacios políticos. Pero no pueden hablar en primera persona ni anteponer intereses propios. Por tanto, asumir que es un cargo público, dejar en absoluto tercer lugar los nombres propios y los intereses propios, con esos dos estamos resumiéndolo todo. Actuar democráticamente se llama eso. ¿Es fácil ser un servidor de la comunidad a honore gratis cuando hay otros que son elegidos por voto popular y tienen recursos millonarios para subsistir? Es un tema técnico complejo. Creo que como figuras que aportan a la comunidad en la medida que se demuestra, deben tener facilidades, ¿verdad? Debe facilitarse ciertos recursos, el transporte, etcétera. Podría valorarse lo otro, yo no soy colombiano y no voy a entrar a algo tan detallado, ¿verdad? Pero tiene que haber mecanismos muy rigurosos de que no se convierta en que queremos ser ediles porque tenemos unos beneficios. Tiene que siempre anteponerse el que es gente motivada, abocada a la mejora de sus comunidades. Con eso, evidentemente, es justo que reciban unas retribuciones, pero no que se viva de eso, ¿verdad? Es delicado, yo sé que no es fácil de resolver. Deberían tener, sobre todo, que les cubra su desarrollo y pequeños honorarios también, pero no algo que en ningún caso los recursos les impidan desarrollar su labor pública. ¿Cómo los ediles pueden evitar la tentación de los partidos políticos y convertirse en figuras que van a ser utilizados? Mira, los podemos ayudar, la ciudadanía los tiene que ayudar en decirles que esa raya no la pueden superar, no deben traspasar esa raya. Los partidos políticos deberían hacerlo, no establecer contactos particulares con la figura de los ediles. Y a partir de ahí está la figura en primera persona, la responsabilidad del cargo de que están asumiendo
un cargo público y por tanto en ese periodo ellos no deben tener un especial contacto particular con los sectores, con los partidos políticos. Sí son canalizadores con la administración pública, de canalizar esos recursos, etcétera. Eso no cabe duda, ese es su papel, pero no dejándose tentar por intereses ya partidistas, eso no. ¿Cómo convencer a la mujer que se convierta más líder y no menos utilizada? Mira, nuestras investigaciones nos dicen que las mujeres en general participan más que los hombres, pero no llegan a los órganos de poder. Las mujeres lo sabemos, creo que si todos somos un poco honestos, suelen desarrollar un papel comunitario, suelen tener una visión comunitaria incluso mayor que los varones. Debemos reconocer eso, debemos poner mecanismos que les faciliten que ellas ocupen, debemos formarlas para que eso sea así, debemos darles servicios pequeños, si tienen que cuidar a los hijos, a veces hay cabildos que se hacen con guarderías para que los niños puedan estar ahí. Debemos facilitar que sea, es una figura que tiene tanto conocimiento de la realidad local, pueda también manifestar su voz, porque como decían ayer, tiene a veces visiones e intereses propios de las mujeres, no propios para ellas, sino, digámoslo así, diferentes del de los hombres. Y es necesario que ese diálogo entre lo que opinamos los hombres, lo que opinan las mujeres, se dé también en estos espacios. ¿Usted es partidario que se deje el machismo en la política? ¿Que se? ¿Se deje el machismo en la política? Por supuesto. Por supuesto, y hay que establecer los mecanismos, pero el machismo no solo se mide en cuántos hombres y cuántas mujeres hay, se mide en que hombres y mujeres dejemos una visión machista. Ha habido grandes políticas en el mundo, les voy a recordar a Margaret Thatcher, que la llamaban la dama de hierro, porque en el fondo era la más masculina y la más machista de todas, porque reproducía los funcionamientos de los hombres. No se trata de que una mujer haga lo que hacen los hombres, se trata de que hombres y mujeres ampliemos y apliquemos lógicas y políticas que estén reconociendo también el papel de la mujer. Esto es una convivencia entre hombre y mujer, no se trata de que ahora solo van a estar las mujeres en el protagonismo, no, las vamos a elevar a que ocupen su espacio y entre todos ampliar una mentalidad igualitaria entre géneros. Para las autoridades administrativas, especialmente el alcalde y la secretaria de Desarrollo Comunitario, en estas primeras 24 horas ha sido altamente positivo. Primero, muy contento, la participación ha sido excelente, ya cerca superamos los 800 ediles de diferentes regiones del país, Riohacha, Bucaramanga, Cúcuta, Neiva, bueno, de diferentes sitios, la gente muy contenta aquí, los expositores muy buenos y la participación y muy contentos de la acogida que hemos dado los nariñenses y los pastusos a todos los ediles. Los ediles que llegan de otras regiones del país han exaltado el trabajo mancomunado que hay de la administración municipal junto con las juntas de administradoras locales, que en otras ciudades del país son convidados de piedra. Bueno, aquí quiero reconocer especialmente la labor que ha hecho la doctora Patricia Narváez con su equipo de trabajo y con todas las secretarías del municipio de Pasto. Se han unido primero en una etapa previa que fue de preparación, de conocimiento para que los ediles del municipio de Pasto pudieran atender de la mejor manera a todos los visitantes y lógicamente un compromiso total del alcalde. He participado aquí permanentemente porque creo que este es un proceso que
de renovación para, especialmente para todas las comunidades, en la participación de los presupuestos participativos. Durante campaña y ahora como alcalde, usted promovió el presupuesto participativo como uno de los ejes principales de su actual administración. ¿Se mantendrá este plan de trabajo? Sí, nosotros lo consideramos en dos o tres etapas. La primera es una etapa de evaluación. Nosotros en este momento ya podemos tener un diagnóstico de lo que ha pasado con el presupuesto. Por ejemplo, del cuatrienio anterior, cerca del 22% se cumplió de ese presupuesto. Nosotros estamos haciendo la evaluación a partir del próximo examen, que debe ser la próxima semana. Empezaremos a buscar cómo financiarlo y decirle a la comunidad realmente cómo vamos a entregarlos y en qué etapa y en qué periodo lo vamos a hacer. Bueno, el balance es excelente. Contamos con la participación de todos los departamentos que eligieron juntas administradoras locales en el país. La gente muy contenta, los cuatro temas a tratarse ya fueron abordados. Esta tarde esperamos ampliar el tema más de presupuestación participativa, que es quizá la mayor prioridad que le ha dado la gente en este Congreso. Trabajaremos también el tema de regalías por parte de la Dirección Nacional de Planeación y luego seguimos a las mesas temáticas, que es el punto fundamental de este encuentro, que logren consolidarse unas propuestas por parte de los ediles y edilesas del país con respecto a los cuatro temas: participación política de la mujer, HAC-JAL, proyecto de ley 212 y también presupuestación participativa. Sí, la mayoría de ediles y edilesas han manifestado su preocupación frente al constante enfrentamiento con las juntas de acción comunal. Piden una unificación. ¿Eso es viable? Unificar no, simplemente entender que son dos espacios de participación, dos espacios de representación. El uno es privado, el otro es público. Lo importante es que la gente sepa cuáles son sus funciones y de qué manera pueden articularse. Ese es el objetivo de esa mesa. ¿Cómo romper con ese celo entre las juntas de acción comunal y las JAL? Primero, justamente como lo acabo de mencionar, identificando cuáles son funciones diferentes, son territorios distintos. Mientras los unos tienen su acción en el barrio y la vereda, el otro es en la comuna y el corregimiento. La idea es poder trabajar de la mano en Pasto y hay algunos avances al respecto y esperamos que esta tarde los ediles y edilesas del país puedan plantearlo de la mejor manera. Ellos dicen que las inhabilidades también los tienen al margen de muchas cosas. Las inhabilidades sí, pero como lo vimos ayer y nos lo explicó el viceministro y también el secretario general del Ministerio de Vivienda, frente al proyecto de ley 212 ya hay muchos avances, el país está avanzando en el tema y está reconsiderando la posibilidad de eliminar esas inhabilidades y sobre todo darle ese apoyo que las juntas administradoras locales necesitan. ¿Sabías que se aprobaron nuevos plazos y descuentos para el pago del impuesto predial? Hasta el 30 de junio, con descuentos para la zona urbana, desde el 25 hasta el 35%, dependiendo del incremento, y hasta el 31 de diciembre, con el 15%. Y para la zona rural, habrá el 23% hasta el 30 de junio, y después de esta fecha, hasta el 18%. Infórmate, Impuesto Predial, nos toca y nos beneficia a todos. Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pasto. Un encuentro formativo y cultural avanza en el Club Colombia de esta ciudad, el sexto encuentro nacional de ediles y edilesas. Aquí ellos tienen sus propias propuestas para fortalecer las juntas administradoras locales en todo el país. No, la propuesta simplemente siempre es que nosotros, el fortalecimiento de las comunidades, de trabajar en común acuerdo con las comunidades, con todos las comunas, en realidad queremos es que nuestra propuesta sea viable, en consideración que todos los compañeros seamos solidarios con las comunidades, trabajemos con ellas y que los gobiernos municipales pues nos tengan presente en eso, ya que
abandonado totalmente. La propuesta que traemos de Soacha para la Jal es que se fortalezca más las juntas de administradoras locales y que tengamos una unión con las juntas de administradoras comunales, o sea, con la Junta de Acción Comunal. Nosotros queremos que la JAL quede unificada con las juntas de acción comunal. ¿Para qué? Para trabajar todos para una misma comunidad. No están el uno para un lado y el otro para el otro. No, queremos que la JAL quede unida con las juntas de acción comunal. ¿Para qué? Para hacer un mejor trabajo en Palmira y en todo el Valle del Cauca. A ver, primero es buscar la articulación, ¿cierto? Después llegar a consensos donde todas las partes quedemos pues contentos con todo el proceso de articulación que vamos a hacer ahí. Bueno, realmente lo que nosotros queremos es hacer un equipo con las juntas de acción comunal. El problema que nosotros tenemos en este momento en el municipio es que se le está dando más prioridad a los comunales que a nosotros, pero pues el hecho es que tanto ellos como nosotros conocemos la problemática de la comunidad y que pues trabajemos en un coequipo. Para unirnos con las juntas comunales, que trabajemos todos de la mano para llegar a conformar el tema de los ediles, la formación de las localidades, porque nosotros las localidades no tienen, hasta que nosotros estamos sin herramientas, porque no estamos conformando las localidades. Las localidades a nosotros no lo han conformado por una voluntad política del alcalde. La idea es trabajar equitativamente y saber respetar los espacios que hay entre las juntas de acción comunal y entre las JAL. Para nosotros las JAL, dale todas las herramientas a las juntas de acción comunal para que ellas puedan trabajar y puedan darle en todo lo que necesita la comunidad. Allá hay un matrimonio entre las juntas de acciones comunales y la junta administradora local. ¿Cómo se hace matrimonio? Que los ediles, allá tenemos un reconocimiento, las juntas de acciones comunales que son la voz del pueblo, y ellos en audiencia pública nos presentan las necesidades y la problemática de los mismos sectores a los cuales nosotros hacemos parte, y entre los dos desarrollamos el plan de desarrollo local, que es el cumplimiento de las necesidades básicas y satisfechas de nuestras comunidades. ¿Cómo romper ese matrimonio? Los ediles, con toda la humildad del caso, trabajando de la mano como un matrimonio con las juntas de acciones comunales. No, que se nos debe participar. Lo que nosotros queremos es que, igual como la Junta de Acciones Comunales y la JAL, tenemos una diferencia, es que la JAL, nosotros no recibimos sueldo, estamos trabajando igualmente y tenemos las inhabilidades de cualquier concejal, cualquier, hasta el mismo presidente, y la Junta de Acciones Comunales, ellos reciben porque pueden contactar con el municipio y con el departamento. Bueno, pues en Santander, especialmente en Bucaramanga, siempre hemos trabajado con los presidentes de Junta de Acción Comunal, ya que allá pues el municipio, la alcaldía nos llama a los ediles, estamos trabajando directamente también con la Junta de Acción Comunal, es un mancomunado. No trabajamos nosotros los ediles aparte y la Junta aparte, sino siempre se ha trabajado mancomunalmente. Cualquier caso que se establezca, hablamos con los presidentes de Junta y se socializa con la comunidad. Estamos para trabajar en unión. La ley 143 y la 136, que es la que identifica a los ediles, la 136 identifica a los ediles y la 143 identifica a las juntas comunales. Siempre hemos trabajado en unión, lo vamos a seguir haciendo y esperamos nunca con las juntas comunales tener ninguna clase de rivalidades, porque debemos de trabajar en unión. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerde que en 8 días tenemos una cita aquí en Agenda Pública, un espacio de la Alcaldía de Pasto.